Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta aplicación estoy haciendo uso del integrado MAC7219, con el cual estamos controlando un display de 7 segmentos de cátodo común, el cual es de 4 dígitos, como apreciamos. Entonces, mediante el controlador PIC18F4550, vamos a generar un contador ascendente que va desde 0 a 9999, y cuando llegue a esta cuenta, el display se va a reiniciar, ¿sí? Y el contador va a empezar otra vez en 0. Para lo cual estamos utilizando, como ya había dicho, el MAC7219. Estamos conectando los tres pines de comunicación del MAC7219 al puerto B, específicamente a los pines RB0, RB1 y RB2. ¿Sí? Mientras que el display de 7 segmentos del cátodo común se está conectando directamente al MAC7219. Ahora vamos a pasar a ver la programación de manera rápida. Bueno, estamos aquí en el IDE de Pixie Compiler y esta es la programación para poder generar nuestro contador ascendente de 0 a 9999. La programación es bien sencilla y básica, aquí lo importante es el uso de la librería MAC72XX. Yo les voy a dejar tanto la programación como la librería en la descripción del video para que ustedes puedan descargarla y analizar con más detalle la programación. Sí, entonces básicamente estamos utilizando el PIC18F4550, vamos a habilitar los fuses, vamos a trabajar con un cristal externo de alta velocidad que para este caso va a ser 8 MHz y como les había comentado vamos a incluir la librería MAC72XX. Adicionalmente tenemos que configurar qué pines van a ser los que se van a comunicar desde el MAC7219 con el microcontrolador. En este caso van a ser los pines DIM, CS y CLAP, ¿sí? Respectivamente se van a conectar a los pines RB0, RB1 y RB2. Después de eso, vamos a pasar a la programación propiamente dicha, ¿no? Vamos a la función principal y previamente tenemos que declarar 4 variables, una para cada uno de los dígitos que queremos incrementar, ¿sí? Que les estamos asignando los nombres de A, B, C y D. Seguidamente vamos a inicializar en la función principal la librería MAC7219, ¿no? Y vamos a configurar mediante este número hexadecimal que el MAC7219 va a trabajar con los 7 dígitos del display de 7 segmentos. Luego en el bucle infinito mediante la directiva enviar MAC72XX vamos a especificar a qué dígitos vamos a incrementar el valor respectivamente, ¿no? Y los dígitos van a ser las variables que vamos a incrementar, que van a ser A, B, C y D, ¿sí? Luego esta parte de aquí es bien sencilla de entender, ya que primero vamos a incrementar el valor de A y si es que el valor de A es mayor a 9, entonces se va a reiniciar el valor de A y mientras que sucede eso vamos a incrementar por cada vez que se incremente 9 veces el valor de A, ¿sí? Entonces nosotros vamos a incrementar una vez el valor de B y lo mismo con el valor de C y por último con el valor de D, ¿no? Entonces de esa manera vamos a generar nuestro contador de 0 a 9999. ¿Sí? El retardo va a ser de 10 milisegundos, pero lo podemos variar acorde a nuestras necesidades. Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda. Es un video bien sencillo para el uso del MAC7219. No se olviden de suscribirse al canal, dejar comentarios y darle like al video. Nos vemos.